vamos a otra situación que es indignante verdaderamente. Están lucrando con la tragedia. Así se aprovechan de los migrantes los concesionarios de transporte público en Chiapas. Tarifas de verdad descabelladas, prácticas abusivas. Vea esto. La migración en México es un gran negocio para las organizaciones criminales, comerciantes y concesionarios del transporte público o ciudadanos que tienen una motocicleta que ven en cada persona extranjera una mina de oro. Porque si en otros países venimos normales y en el único que nos ponen trabajo es en este, los precios que son demasiado altos. La llegada de miles de personas en contexto de movilidad que cruzan a diario por la frontera sur de Chiapas, más las que ya están establecidas en los últimos meses en Tapachula, provocan un aumento en el uso del transporte público, lo que beneficia a unos pocos. Incrementos que ninguna autoridad del gobierno del estado autoriza y supervisa. Son unos abusadores. O sea, sí, ellos están haciendo su trabajo, pero la idea es que como no ven todos aquí desesperados por salir, entonces se aprovechan ahí un poco, 150 para todos, es más, 200, 200 por cabeza, y la gente anda el sol tremendo, los niñitos con diarrea. Para nadie es un secreto que un recorrido de 15 kilómetros para conectar un municipio a otro es de 30 pesos para los tapachultecos. Para los migrantes puede oscilar entre los 150 a 300 pesos por el mismo recorrido. Desde Tapachula tuve que pagar 3,000 pesos para poder llegar, porque agarramos un carro que cobra 150, pero nos avanza 10 minutos. Y le decimos, señor, pero ¿será que después que pasemos el retén usted nos puede esperar? No, 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 porque ya eso es otro negocio con otras personas. Las ganancias de los concesionarios del transporte público dependen de la capacidad de sus unidades. La mayoría son para 18 personas que por cada viaje llegan a obtener 36,000 pesos diariamente. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.